Todos los días nace la vida. Nace una promesa. Un millón de posibilidades toman forma bajo el sol de un nuevo día. Pero si la próxima vez que salga el sol no hubiera posibilidades, solo muerte, la suya y de todo lo que conoce, ¿cómo actuaría frente a esa oscuridad? ¿Cómo moriría? Somos cosas simples, soldados. Se nos enseña el honor. El honor significa sacrificio. El sacrificio significa muerte, la nuestra o la de nuestro enemigo. De cierto modo, en el fondo, es lo único para lo que está entrenado un soldado. Para deshacer la obra de Dios. Tomar la vida que solo Dios puede dar. Y si no fuéramos soldados, sino dioses. Es el siglo XXVI. Una guerra prolongada entre la humanidad y una alianza alienígena fanática, el Covenant terminó con un tratado. A pesar del cese al fuego, las colonias de la Tierra siguen siendo vulnerables a las intrusiones enemigas. La Oficina de Inteligencia Naval, UONI, tiene la tarea de proteger la frágil paz en esos planetas distantes. Planeta Cedra. Población 92% humana. ¿Sabes, Locke? Lo peor de la paz con el Covenant es que nos reduce a esto. A seguir peces pequeños. ¿Quién sabe? Por lo que hemos oído, este tipo trama algo. Y no le agradaría el comando espacial de la UNSC. ¿Quieren adivinar qué lleva? Drogas. ¿Fauna exótica? No lo dijiste en serio. Tenía que decir algo para hacerlo interesante. Accelere. Deje la mano, cortmete. ¿Eso te parece interesante? Acérquense. ¿Qué demonios hace el Covenant aquí? En un lugar tan lejano como Cedra. ¿Qué diablos? ¿Un élite zealot? Hace años que no veo una cucaracha. Sea lo que sea, está congelado. ¿Refrigerante criogénico? Eso solo se usa para algo. Una bomba. Eso no lo entiendo. Hay que movernos. ¡No los pierdan! Ramos, el pequeño. Entendido. Gaines, soy Locke. Le acaban de dar el objetivo a un zealot. ¿Un élite? Creemos que es una bomba. ¡Va hacia la ciudad! Enseguida voy allá. ¿Qué
entró a un túnel de acceso a la ciudad. Perderemos comunicación. Entendido. Horgan, marca mi posición. De la pelea. Su objetivo debe ser la ciudad. Tenemos el lado este, Locke. ¿Qué hay ahí? Háblame. El mercado principal. Quizá 500 edranos. ¡Demonios! Hay que eliminarlo. Lo han localizado. Está en el centro comercial. No lo sé. Un élite celo no vendría hasta acá para cometer ese error. ¿Y para qué vendrían hasta acá? Tenemos que hablar con Goodwin. Está en reunión con Naciones Unidas. Yo no haría mucho ruido hasta saber con qué lidiamos. ¿Qué le pasa? No lo sé. Aseguren las entradas. Sí. Revisen las identificaciones. Estoy respirando. Vas a estar bien, ¿me oíste? Deténganse. Oni, tenemos autorización. Solo hay entrada con pasaportes edranos. Tengo heridos, coronel. Después hablamos de eso. Adelante. Llévalos a la unidad Diácono con el resto de su equipo. No quiero que lo propaguen si es contagioso. Sí, coronel. Y así, alguien puede juzgar a Dios contigo. Alguien que no conoces. Invisible como una fuerza maligna detrás del firmamento. Llevándose tu único derecho de nacimiento.
la vida. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Esperar? ¿Ver si nos afectó? Los médicos dicen que no habían visto algo igual. Pero si no tenemos síntomas en este punto, quizá estemos a salvo. ¿Qué demonios nos hicieron? Vamos. Hábleme, doctor. ¿Qué hay de nuevo? Vienen cada vez de más lejos del lugar de la explosión. Hay gente que a 8 o 10 kilómetros está siendo afectada. La población de esta ala es 100% humana. No afecta a otras especies. ¿Dices que obtuvieron un compuesto que mata exclusivamente humanos? No es un compuesto. Es un elemento. Lo ubican cerca de la familia 120. Pero con una transmutación lo hace algo nunca visto. Compromete el ADN humano. Pero nada más. El Covenant encontró su cáliz sagrado, ¿verdad? Una forma de eliminarnos sin hacer un disparo. Cuando supuestamente no estamos en guerra. La pregunta es, ¿por qué Cedra? ¿Por qué usarlo en una colonia exterior? ¿Por qué no atacar centros de población como Ganic 22? Es posible que sea una prueba. Fronteras porosas, población mezclada. Si esto funciona, irán por los peces grandes. Cedric piensa que fue la que se usó para traer el elemento. ¿No se encuentra el piloto? Revísalo, Stream. Sí, señor. Oye, Locke. Aquí viene. ¿Qué saben? Se lo diré en el momento adecuado. Les sugiero que trabajemos juntos. Ambos queremos lo mismo. Oni no trabaja con nadie, solo son ustedes y todos los demás muy abajo. Para que lo sepa, no me gusta la política. Tengo 2 soldados en cuidados intensivos por la explosión. Yo soy responsable de esos soldados. Se lo pido de oficial a oficial. Acompáñalos a la base, Meiser. Sí, señor. ¿Vas a decirme quién volaba el remolcador? Si te sigues haciendo idiota, estarás muerto en una hora. Coronel Aiken. ¿Le importa si lo intentamos? Solo me importa que se calle y ponerlo en su lugar. Sí. Esto es su culpa, ¿lo sabe, verdad? No iban tras nosotros, iban tras ustedes, el comando de la UNSC. Porque estaban operando aquí, en nuestro territorio. Toman lo bueno con lo malo y el comando de la UNSC les ha hecho bien. Están aquí para aumentar el poder del comando de la UNSC, sin importarles las culturas que asimilan. Ekon Tepizga Yorg Borg Tenif Nevar Rifus Jarmin. Axel, doctor. Doctor, Tratik Shalo. Axel, doctor Shalo, Vladvik. Está elite. Loctegro etu veitis. Narjin. Only gola otkrol. Estain in actuk nasau. Such infom. Retexko znai rement. Retairo. Eikena. Krit. Axel. Axel etu veitis. Dice que él solo es intermediario. Le dijeron que llevar algunas cosas a un sitio y no hiciera preguntas, pero las hizo. No supo qué estaba cargando, pero supo de dónde venía.
Kurt Fleck. Dice que proviene de un lugar al que nadie va. Bienvenido al Ark. Que viene del infierno. Un planeta tan maldito que ni siquiera los élites van ahí. Así que lo compran de alguien que lo haga. Si buscamos desde la posición del remolcador, seguro no va a creer dónde termina. Un intenso gigante rojo. Media docena de planetas quemados, pero eso no es lo interesante. Es el anillo Halo. Alpha Halo. Sí. El arma que el jefe maestro destruyó. Y ahora regresó para matarnos. La explosión y el subespacio disparado desplazó los escombros por toda la galaxia. Este parece que terminó en la órbita de nuestra estrella. Sería una violación grave de paz si alguien fuera ahí. Según el tratado, nadie debe regresar al anillo, ni la UNSC, ni el Covenant. ¿Crees que de ahí obtienen el elemento? El problema es que no hay registro de un elemento así en el anillo Halo. Antes de la explosión. Después es una historia muy distinta. Buen punto, soldado. ¿Cuál es? Mazer. Soldado primera clase, señor. El punto es simple. Por lo que sabemos, lo que hizo explotar el anillo Halo fue un evento a nivel supernova. Con la fisión y fusión correcta, se forman nuevos elementos, como nuestro elemento misterioso. Déjame adivinar. ¿Estudiaste física? No, navegación regional. Solo estudiaba física, se me aburría. Muestra la composición del objeto. Rango del elemento, 122-130. Referencia cruzada a otros planetas. Cuerpos celestes con este elemento. Expande la búsqueda. Galaxias. Universo conocido. Parece que es algo único. Un elemento fatal a los humanos. Nativo a este pedazo del anillo Halo y ningún otro lado. 96 kilómetros cuadrados. ¿Y si lo destruimos? Con una bomba nuclear. Espera un momento. ¿Qué tienes, Strin? Aterrizó una nave. Un remolcador. Igual a este. Parece que alguien regresa a tierra de nadie. No tenemos mucho tiempo, almirante. Sería arriesgado, Locke. Enviar a un equipo, destruir sus depósitos y atrapar a quien esté minando. Y averiguar a quién se lo venden. Sabemos a quién. Necesitamos pruebas. Evidencia de que el Covenant rompió el tratado. Entonces deme el permiso. Somos los únicos en la región que pueden hacer algo al respecto. Señor, si me permite. Creo que necesita más información. A causa de su órbita, esta parte del anillo tiene rotación como cualquier otro planeta. Pero gira muy rápido. El ciclo de día y noche dura 16 horas. ¿Y? Por la cercanía de esa estrella, las temperaturas en el día alcanzan los 900 grados. Trabajan de noche. Se van antes de que salga el sol y sacan el elemento. Se enfría alrededor de 130 grados en la noche por su masa. Hay que reconocerlo. Saben calcular sus tiempos. Podemos llegar antes de que terminen. Destruimos los depósitos con el Havoc, tomamos a los malos y salimos del planeta en unas horas. Un Havoc es mucho pedir. Son circunstancias graves, señor. Si quiere hacerlo esta noche, su única opción son los Edranos. ¿Y Aiken? No está disponible, señor. No está disponible, señor.
necesita una nave. Estos años que oí del anillo Halo, nunca imaginé que lo conocería. No será el anillo Halo de antes, sin duda. Bueno, nos van a proveer de un cóndor. Con eso basta. ¿Ah? Seguro tiene algunas condiciones. Señor. Paquetes de oxígeno. No planeábamos cooperar en la misión. Subestima a los Edranos, comandante. Si nos golpean en la cara, no dejamos que peleen por nosotros. Trabajamos mejor solos. Tiene suerte de que Oni viene en capacidad de consejeros. Nosotros haremos el trabajo pesado. Ya lo veremos. Despegamos en 10. No podemos hacer esto. Estos tipos están 2 siglos atrás de nosotros. Todavía creen en el Valhalla. Por Dios santo. No tenemos opción. ¿Has visto una bomba nuclear, Havok? Solo virtualmente. ¿Y en una batalla? ¿Has estado? Lo que no entiendes sobre los Edranos es que hemos vivido en guerra perpetua rodeados de enemigos. Nacimos peleando. Puede ser. Pero si te equivocas con eso, no tendrás tiempo de saber que te equivocaste. Nadie en 100 kilómetros lo sabrá. Por eso solo nosotros la tocamos. Es nuestra misión. No quiero oír eso otra vez, teniente. Esta es una operación de Cedra. Pero nosotros pondremos la bomba y atraparemos a los contrabandistas como consejeros. ¿Quiere ponerle un bozal a su subalterno, comandante Locke? Oficialmente tiene un bozal. Dijo lo que tenía que decir. Cuando estemos abajo, tendremos alrededor de 8 horas antes del alba. Quien esté en la superficie en ese momento está muerto. La atmósfera es respirable a 20% de oxígeno de lo que solía tener el anillo. Eso nos hará más lentos. Así que sistemas de oxígeno y filtros para todos. Y finalmente, no quiero oír más pronombres hasta que salgamos. Nada de Cedranos, ni Oni. Solo un equipo de soldados. Como oficial al mando de la misión, ese equipo pasa por mí, ¿está claro? Por mí está claro. Si tenemos problemas, para que lo sepas, al único que escucharé es a ti. Thank you.
Tu amigo está equivocado. Podemos pelear. No esta noche. Si me permite, el coronel tiene razón. Deoni, creen que son mejores que los demás. Bueno, no es que no lo sean. La diferencia entre nosotros es el entrenamiento. ¿Crees que con entrenamiento, Oni, serías igual de buena? Tal vez mejor. ¿Esa es tu aspiración? ¿Ser Oni? Quizá prefieras ser Spartan. No debe ser ninguna. ¿Sabes? Él era Spartan. Hace como 10 años. Se llamaba Randall 037. Un día se despierta y se va. Y nadie deja el programa Spartan. Se supone que es imposible. Han invertido mucho en ti. 10 años después, de pronto estoy viendo a tu coronel. Tiene cicatrices como si le hubieran quitado un montón de titanio. Solo que no se llama Randall, sino Aiken. ¿Cómo sucedió eso? Usted es Sony. Dígamelo. Por favor, Mazer. Sé que no debo confiar en usted. No haría mi trabajo si confiaran en nosotros. Comandante. A 2 kilómetros de distancia y seguiremos a pie para mantener el elemento sorpresa. En cuanto al Havoc, a menos que no esté de acuerdo, comandante, sugiero que se quede aquí hasta que tengamos la presa. Podemos detonarlo en ese punto, asegurarnos de que estemos en el espacio para cuando explote. Pero no tanto que no lo veamos. Es muy impresionante ver un Havoc explotar en tiempo real. Fuegos artificiales como nunca los has visto. Amén por eso. A nuestra señal, vengan a nosotros. Coronel, podemos hacerlo solos. Lo haremos como equipo. Como usted quiera, no se queden atrás. ¡Suelten las cuerdas! ¡Cuerdas sueltas! ¡Bajen en 5! Había ríos, bosques, y lo que vivía en los bosques. Si estaba vivo, ya está muerto. Los Forerunners lo hicieron hace 100,000 años y aún no entendemos por completo. Nos han atrapado. No percibo movimiento. Best, Weisner, manténgase a 360. No quiero que nos ataquen por los flancos. Sí, señor. Sí, señor.
¿Tiene alguna idea, coronel? Pensaría que se escaparon, pero el motor está caliente. Todavía funciona. ¿Sacaron el paracaídas? Está muy estrecho para dos personas. La pregunta es, ¿dónde están esos dos? Tengo algo, Locke. Es una unidad de carga. Parece que se dañó bastante al entrar. Se deshicieron de él antes de aterrizar. No planeaban regresarlo. ¿Huellas de caballos? ¿Quién diablos trae caballos? No podían aterrizar el remolcador cerca de los depósitos. Era la forma más rápida de salir. Sí, la forma más rápida hace 1000 años. Cueva, Maiser. ¿Puedes ver a través de la roca? No, señor. Es muy gruesa. Recibido. Quédate arriba, lejos de nosotros. No quiero el ruido del motor, pero quiero tus ojos. Entendido, señor. Prepárense. El nivel de humedad se eleva. Los tengo. A las 12. M53 cargas, no letales. Los quiero incapacitados, no muertos. Tenemos un ave, no hay salida. Levántense. ¡Bajen sus armas! Ay, ya son muy graciosos. ¡Bajen sus armas! ¡Ya están advertidos! ¡Diablos! ¿Qué demonios les pasa a los caballos? Pueden oler algo. Están escapando. Se mueven. Maldita sea. Horrigan, Ezra. Coronel, los tengo. Van al este de ustedes. Hagamos esto sencillo, ¿sí? No tienen idea de lo que están haciendo. Guarda tu conversación para el viaje de regreso. Nada mal para unos consejeros, ¿no, coronel? Muy bien. Tráelo, Maiser. Tenemos la presa. Entendido. Soldado, traiga los contenedores. Sí, señor. ¡Agáchense! ¡No puede golpear!
hacen? ¡No disparen! ¡Vamos a camuflarnos! ¿Qué diablos es eso? Lo único que importa es que estamos ocultos y que no pueden vernos. No estoy seguro de eso. ¡Retirada! ¡Retirada, retirada! Estábamos ocultos. ¿Cómo supieran? Es la tecnología. Es como un imán para ellos. La sienten. Cuando están sobre ti, pueden sentir tus movimientos. Apaguen todo. ¿Qué? Ahora. ¿Alguien puede decirme qué son esas cosas? No lo sé, pero muestran una inteligencia de enjambre. Yo supongo... Son gusanos Hunter. O algo parecido. Pero como sienten nuestra presencia, no es normal en su repertorio. Sus órganos pueden detectar cambios en el aire. Disturbios magnéticos, ondas de radio, PEMS. Todo lo que llevan ustedes. Ustedes los llaman gusanos Hunter, nosotros Legolo. Hemos aprendido a no traer tecnología a este lugar. No reaccionan muy bien a ella. No saben cómo reaccionar, hermano. Dependen tanto de su tecnología que no sabrían qué hacer sin ella. Eso será lo que los mate. Mi tobillo está roto. Estas unidades tienen un comunicador fuera de órbita. Con ese cóndor en el fondo del cañón, no tenemos forma de pedir una extracción. En este momento, ninguno de nosotros va a salir de este lugar. Y en poco más de 5 horas, el sol va a salir y quedaremos en cenizas. Eso no es cierto.
Tenemos el remolcador. Es para dos personas. Y nosotros somos nueve. No hay forma de comunicarnos. Fuera de la órbita, solo en ese cóndor. Y aunque lográramos sacar la señal, 3 horas no serán suficientes para traer una nave de rescate. Pues ahí está. ¿Ves esta roca? Nosotros. ¿Qué haremos al respecto? Algunos no sobreviviremos la noche. Eso es seguro. No significa que no podamos terminar la misión antes. El Havok sobrevivió a la misión. Están hechos para soportar cosas peores. Los tenemos. Bajamos al cóndor, sacamos la bomba y destruimos los depósitos. Nos aseguraremos que lo de Cedra no vuelva a suceder. 2 horas para bajar, 2 horas al remolcador. ¿Y cuando lleguemos al remolcador? ¿Cómo decidimos quién se lo lleva? Como en un bote salvavidas. Recuerdo mi infancia en la costa de Inglaterra. La gente hablaba de las historias de la Armada Naval. El segundo milenio, marineros náufragos en botes salvavidas. La regla era permanecer unidos. No pelear por comida, ni agua. Solo al final, cuando no había otra opción, tenían que tomar la decisión de quién vivía y quién moría. Hacerlo antes debilitaría la colaboración que necesitaban para poder seguir vivos el tiempo suficiente para ser rescatados. ¿Cómo tomaban esa decisión? Lo echaban a la suerte. Espero que no haya caído hasta abajo. Solo hay una forma de averiguarlo. Que tus hombres dejen su armadura. Sin hidráulica ni aire, solo espeso muerto. Los detendrá y se cocinarán en el proceso. De acuerdo. Solo llevaremos el oxígeno. Podemos seguir sin él por un rato, pero nos debilitaremos muy pronto en esta atmósfera. Tarde o temprano, todos tendremos que encender las últimas 3 unidades. A partir de este momento, estaremos 100% análogos. Muéstrenle a nuestro amigo que un soldado es más que una armadura. ¿Esto? ¿Bajar cuando solo podemos salir hacia arriba? Si alguien puede sacar un as de la manga, es Locke. Está loco. No lo echaremos a la suerte. ¿Conoces una forma mejor? Probablemente haya que deshacernos de esos tipos. Sacar la información que necesitamos y dejarlos.
No iremos a ninguna parte con él. Si lo soltamos, conocen esas tierras. Llegarán al remolcador antes que nosotros. Quizá la única opción sea eliminarlos. Le recuerdo, teniente, que yo soy el que toma las decisiones por aquí. No vamos a tomar decisiones así. Pues le tengo noticias. Con todo respeto a Weisner y a la chofer glorificada de allá, su equipo está muerto y no tienen una nave. Solo es uno de nosotros ahora. ¡Horrigan! Sí, señor. Hablé imprudentemente. No, teniente. Parece que aún tiene algo que decir. Dígalo. Ilumínenos. Usted ya lo dijo. Solo somos un montón de soldados. Y como soldados sabemos que el trabajo no es agradable. Si solo se trata de la misión, como usted dice, debemos pensar en la misión y no la podemos hacer si los tenemos que cargar. Puede matarnos a los dos. Pero tengo curiosidad de ver quién va a volar la nave. Nadie va a matar a nadie. No entraremos en pánico. No hay opción. El silencio. Dicen que es el mejor aliado de un soldado. Le da el elemento sorpresa. Deja al desnudo los movimientos de sus enemigos. Pero yo aprendí hace mucho tiempo que es mentira. Porque el silencio le permite a un soldado pensar. Le da tiempo de tener miedo. Y un soldado con miedo empieza a tomar decisiones. Decisiones para alejar el miedo. Decisiones que lo arruinan todo. ¿Cuánto más? ¿Por qué debo ayudarte? Porque nosotros tenemos las armas. Nunca has oído de mi planeta, Aleria. Una sequía de 100 años mató a la mitad de la población. Nos dejó desesperados por comida. Tanto que mandaron a sus hijos y a sus padres a un infierno como este a hacer dinero. Si destruyes esos depósitos, destruyes la única fuente de ingresos que tiene mi pueblo. Veo que no tienes problema para traficar con la sangre de otros. Es gracioso, viniendo de Oni. Te diré algo. Nada de política. No esta noche. Solo un grupo con un objetivo en común: sobrevivir. Encontraremos esa nave. Detonaremos esa bomba y, si es posible, destruiremos esos depósitos. No tienes el poder de evitarlo. Pero puedes ayudar a que se haga más rápido. Y nos das la oportunidad de salir vivos de aquí. ¿Y tú también? No saldré vivo de aquí esta noche. Tu amigo se asegurará de eso. Te doy mi palabra. Si nos ayudas a encontrar esa nave, tendrás la misma oportunidad que todos. No me digas que no eres un apostador. Que hayas venido a este lugar bajo estas circunstancias me dice que sí lo eres. Ahí está el camino en zigzag. Allá abajo, a la izquierda. Estás jugando un juego muy peligroso. Imposible. ¿Plantas? ¿Agua? ¿Qué diablos es esto? Pueden ser un millón de cosas. Con los anillos de Halo, nada me sorprende.
Estamos perdiendo inercia. Tenemos que oxigenarnos o empezaremos a caer. No necesitamos tu aire. No vendríamos a un lugar con una atmósfera que nos dice que no somos bienvenidos. Kaisal, basta. De acuerdo, voy a encender los tres sistemas de aire al mismo tiempo. Todos se saturan y los apagamos lo más rápido posible. Le dirás a los gusanos dónde estás. Sí. 30 segundos. Nos vamos al terminar. Apáguenlo. Vamos. Vámonos. ¿Lo tienes? Lo tengo. Nos faltan dos. Weisner. ¡Ayúdame! ¡Vamos! Vete, vete.
La capturaron y la mataron. Dios, esto no está bien. Esto no está bien. Gracias, por cierto. O sea que el chofer glorificado puede hacer algo después de todo. Sí, y si pudieras regresar en el tiempo, serías la mujer perfecta. Parece que son 2:40 para el alba. Hay que movernos. Parece que estamos a salvo, al menos por ahora. ¿Qué demonios? Tenemos que salir de este agujero. No tenemos tiempo. Están muy cerca y vamos muy lento por culpa de él. ¿Por qué no me dejan aquí? Ya estoy cansado de escucharlos. Además, si llegan a correr, los escucharán. Y tal vez iré a ver cómo los hacen pedazos. No lo lograremos. Somos muy lentos. Ramos tiene razón. Vamos demasiado lento. ¡Demonios, vamos! ¡Vamos! Tú no escoges. No puedes hacer eso. No juegues a ser Dios. No es tu derecho. Mira a tu alrededor. ¿Ves a Dios en alguna parte? Esta noche, nosotros somos Dios. Vamos. Él tenía razón, pero no lo sabíamos. En ese momento, en esa roca, con el diablo en los talones, éramos dioses. Los dioses de los condenados. Lo mantendré controlado. Lo prometo. Sé que es su plan, pero no sé si se puede ahora que la compañía se cae a pedazos. Si trabajamos juntos, no pasará. Oni solo protege a Oni. Lo sabe y yo lo sé. Pensé que no habría pronombres esta noche. Cuando las personas se asustan, confían en los suyos antes que en los otros. Nosotros somos los otros. No pretenda que no. Parece que ya escogió su lado. Se justifica para traicionarnos. No tiene por qué temerme. Solo soy un hombre, con el apoyo de un chofer glorificado. Un hombre que era un Spartan. Juega a tener miedo, comandante. Yo ya estoy muerto. Esa es la diferencia entre usted y yo. Yo di mi vida cuando me enlisté en el ejército. Es cuestión de ver por qué le entregamos ahora. El noble soldado. Lo olvide. Morimos aquí y vamos al Valhalla, ¿no? No dejan entrar a Oni al Valhalla. Le diré algo. Si quiere morir por lo que pasó, está bien. Pero yo voy a pelear.
No me iré tranquilamente esta noche. Aún no. No con Gusanos Hunter, ni con usted, ni con el Sol. ¿Entonces dejará que ellos mueran primero? No, nunca. Es mi equipo. Los quiero. Porque eso es lo que necesita para vivir. Lo sabe, ¿verdad? ¿Es usted o ellos? ¿Los quiere? Aunque sea un poco, no tiene elección. Cerca. Sepárense y busquen una forma de bajar. Odio que eso tuviera que pasarle. Pero nos sacó de ahí. Nos dio la oportunidad de vivir, a ti y a mí. ¿Sabes qué? Nos han estado viendo todo este tiempo. Escogiendo. Todos lo hicimos. ¿Escogiendo qué? Al otro que vivirá. Además de ellos, porque sabes que todos se creen dueños de uno de esos asientos. Yo los miré a todos. Y te escogí a ti. No hagas esto. No tenemos tiempo. Es hora de escoger. Parte de ser un soldado, parte de ser Oni, es vivir para luchar otro día. No podremos luchar contra el Covenant si estamos muertos. ¿Y ellos? Hemos perdido soldados antes. Pero no los abandonamos. Solo dime algo. Cuando lo echemos a la suerte, ¿me apoyarás? ¿Me vas a sacar de esta roca? La suerte decidirá. Para cada uno. Incluso para mí. Eso no es suficiente. Necesito saber con quién estás. Si te salvo, los mato a todos. No es una elección que quiera tomar. Van a empezar a elegir opciones. Lo sabes, ¿no es cierto? Vamos, amigo, ayúdame. ¿Cuándo vendrás a casa? Hice un dibujo de... ¿Pero qué haces? ¡Apaga eso! Si los tocas, juro que te... ¡Que lo apagues! Ramos, te lo diré una vez. Tus hijos son hermosos, pero esta noche nos van a matar. Ahora busquemos cómo bajar. Creí que estábamos en el noveno círculo del infierno. Pero veo que hay un nivel extra. Ninguno tiene hijos. Si mueren ahí,
Solo mueren ellos. Yo, si me voy, mis hijos se quedan sin nada. Porque ninguno tiene... ¡Cállate! La misión continúa. Siempre es la misión, ¿verdad? Echarlo a la suerte como un buen soldado. Te apuesto a que la suerte no va a decidir nada. Un arma lo hará. Si tú y yo decidimos, será con armas. Será con armas. ¿Tú y yo? ¿Y quién va a volar el remolcador? Necesitarás un piloto. La chica, tal vez. El calor la mata. El traficante. Solo hay otro asiento. Eliminamos al resto. Tú y yo lo echamos a la suerte. Es una posibilidad del 50% en vez de una de 100. Estás volviendo loco. Soy el único que está viendo con claridad. Te equivocas. ¡Cállate! No vayas a hablar con ellos. Te dije cosas. Confía en ti. Ayúdame. Por favor, Ramos, ayúdame. Súbeme, Ramos. Por favor, ayúdame. Es por los niños. Lo entiendes, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? ¡Dímelo! Se cayó. Él se cayó. Olvídalo. Lo importante es que aún tienes el arma. Estamos cerca. El fondo no está muy lejos de aquí. Será mejor que descansemos aquí. Si lo hacemos abajo y nos persiguen, nos atraparán. Igual que la última vez. Satúrense lo más rápido posible. Eso no va a pasar, amigo. No tenemos tiempo para esto. Ya no tenemos suficiente para compartir. Si vamos a volver al remolcador, necesitamos aire. Todo. Tú no lo decides. Te dije que tendríamos que elegir, no dejarlo a la suerte. La misión se acabó. Regresaremos al remolcador. Si quieres matarme, adelante, pero ella recibe el oxígeno. ¡No te muevas! ¡Suficiente, maldita sea! Lo voy a encender. Y te mataré, lo juro por Dios. ¡Bájala! No haremos esto. No vamos a morir así. Me apuntas con un arma. Te escogí. Yo te escogí a ti. Bájala. Te lo juro. Baja el arma. ¿Qué vas a hacer? Podemos encenderlo si queremos y disparar, pero va a perder. Si lo enciendes, nos matas a todos, incluso a ustedes. ¿Quién sabe? Podría encenderlo, dispararle un par de veces y apagarlo. Quizá los Hunter no se den cuenta. Te vas a arriesgar. Todo es riesgo ahora. Solo tienes un segundo, Locke. Oh.
Vamos, bájala. Tiene que acabar así. Sigue con el plan. Traté de salvarte. No necesito que me salven. Dijo el hombre muerto. Quiera ir tras ellos, que lo haga. Ya sabes lo que creo. No llegaremos ni a 200 metros. Tal vez solo hay que llegar hasta ahí, Mazer. ¿Te va a traicionar? ¿Eh? ¡Cállate! El menos esencial siempre se muere. A mí, me necesita para volar la nave. ¿A ti? ¿Para qué? ¿Y por qué me dices esto? Porque confío más en ti que en él. Se supone que los Havoc son a prueba de balas. Veamos si solo era publicidad. Señor, parece que la propulsión aún funciona. El cóndor no nos sacará del anillo. Podemos liberarlo y hacer que funcionen los propulsores. Y así llegaremos al remolcador. ¿Qué? Tiene razón.
No me necesitas. Tiene un punto. No tiene un punto. Un remolcador así tiene piloto automático. Entonces, ¿para qué lo queremos a él? Porque también tiene ignición biométrica. Es la carta que ha jugado desde el principio. Necesitamos su huella digital para encenderlo. Pero solo eso. Su huella digital. Vamos. Aún nos queda como media hora. Así que solo tenemos que poner esta cosa, alejarnos y detonarla cuando el remolcador esté en órbita. Tenemos problemas. Hablé muy rápido. La propulsión todavía funciona, pero las celdas de combustible no. No podemos movernos sin combustible. Tal vez haya una forma. Esto tiene una celda de poder de emergencia. Si lo usamos para la nave, puede ser suficiente para sacarnos del cañón y al remolcador. Pon esa celda en el sistema. Pruébala y asegúrate de que funcione. Sí, señor. No podemos dejar los depósitos intactos. Ya llegamos hasta acá. De todas formas, uno de nosotros no saldrá de esta roca. Creo que lo único que podemos hacer es llevar a dos de nosotros al remolcador, mientras el otro se queda y detona el Havoc a mano. Salgamos ahora. No sé cuánto vaya a soportar. Apágala hasta que salgamos. Ve con ella, no te queda mucho tiempo. Tú no vas a tomar esa decisión. Los tres no saldremos de aquí, eso ya lo sabemos. Tomemos la decisión ahora. Camina, maldita sea. Yo pedí la misión. Yo seré. Jamás luchamos a la suerte, ¿verdad? Escojo dos. Uno rojo y uno blanco. Tres. Eres muy joven. Un soldado es un soldado. Tres. Solo para que lo sepas, soldado, no hay otra oportunidad. Si quieres ser soldado y eliges rojo, te dejaré. Las cuentas van a decidir. El rojo se queda atrás.
ser. Vete. Puedo dispararte si quieres. Enciéndela, Mazer. Nos vemos en el Valhalla. No dejan entrar a Oni al Valhalla. A ti, tal vez. Thank you.
¡No! ¡No! ¡Ahora! ¡No! Necesito tu ayuda aquí. El piloto automático es igual a todos. La muerte nos alcanzará a todos, especialmente a los soldados. Vendrá inevitablemente como el sol. Solo hay que temerle si tememos a lo que hay del otro lado, si ves oscuridad en tu alma en vez de luz. En cierta forma, supongo que los soldados son dioses. Damos la vida para que otros vivan en paz, aunque solo sea efímero. Los que viven llevan una parte de ti con ellos. Tus actos se vuelven semillas en sus vidas. El sacrificio sigue adelante. Y en tus momentos finales como soldado sabes que tendrán que responder la misma pregunta que tú respondiste. ¿Con tu vida solo creaste muerte? ¿O con tu muerte creaste la vida? Esa es mi pregunta para usted, comandante Locke. ¿Cómo morirá? ¿Y para qué?